Hola, bienvenidos. Otro programa más de Nos Ponemos de Pie, NPP. Un programa donde hablamos de stand-up comedy, de monólogos de humor. Sentidos TV nos dio este espacio y esta vez vamos a darle un espacio para hablar, para contarnos sus cosas a un comediante que voy a presentarlo directamente porque me gustaría que nos cuente él un poco de qué se trata todo esto. Con ustedes, Fernando Puente. Qué aplauso, por Dios. Mirá vos, mirá rubio, es de todos los colores. Muy bien. Bueno, Fer, bienvenido a Nos Ponemos de Pie. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hice una introducción muy chiquita tuya porque comediante abarca un montón de cosas y dije, para que él nos cuente sobre todo esto, porque vos sos un comediante que más allá de como comediante, te conocemos todos más que nada porque sos puente, un puente al humor, es puente, vino puente. Te voy a contar que en Buenos Aires hay una comunidad de gente que hace stand-up bastante grande y Fernando fue uno de los primeros que armó esos rotativos, esos shows rotativos donde hay muchos comediantes distintos y cada función es distintos comediantes. Y me acuerdo que en el teatro, yo te conocí en el Teatro del Bululú, ¿fue el primer lugar donde hiciste eso? No, primero con justamente en la actuación esa con Batallán. Ah, en la que, pero ahí no organizabas vos, organizaba Batallán. No, de Germán Batallán, a quien siempre le voy a agradecer, que fue el que me llamó por teléfono y en ese momento que vos tenés de soy gracioso, ¿qué hago? Hice el curso, pero no sabés si arrancar, si no, si decirle que no. Bueno, él me llamó, dijo, venís y todo, y bueno, dije, bueno, ¿para qué hice el curso? Y agarré y arranqué, pero si no hubiese sido por ese llamado, tal vez me hubiese quedado en mi casa. Estamos hablando de un show que se llamaba ¿Qué hay de nuevo? Que estaba en la sala terraza del Paseo de la Plaza y Germán Batallán es un comediante que aún hoy sigue trabajando muchísimo y que lo tengo apalabrado para que venga a visitarnos a Nos Ponemos de Pie. Y tiene bastante para contar. Sí. Mucho para contar. ¿Y ese show? Él en realidad fue uno de los primeros. Bueno, obviamente yo estaba en ese lugar. Que estaba Mariano Laveña como presentador y yo cerraba. Y después él invitaba así a gente rotativa. Ajá. ¿Y o sea que no es mi idea el tema este de los rotativos? No, tu idea no, pero sí uno de los propulsores de seguir haciéndolo. Hablábamos antes de salir al aire de esto porque yo estuve de invitada en ese show en un momento que era año, no sé, 2000. El famoso... No sé, qué linda la comediante que había venido, el comentario entre nosotros. Bueno. Porque el terraza justamente tiene que el camarín tiene como un caracol, una escalera, y ella había venido con un pantalón así de cuero. Nosotros que habíamos quedado cuando ella tuvo que ir a actuar, quedamos abajo y bueno, obviamente nos quedó. ¿Qué era, año 2004? No sé, 2005. No, 2008. Ah, 2008, bueno, ya estaba. Sí, yo dije, después de esa presentación, dije, Enzo, hablar de vos, no de mí, pero sí. Dije, uy, me debe haber ido re bien, después de esa presentación me llamaron de un montón de shows, y Fernando un día me dijo, sí, porque viniste con un pantalón de cuero. Bueno, ahora hablemos de vos. Bueno. Bueno, ¿y cómo fue que pasaste a tener tu propio rotativo? Bueno, no, en realidad yo hice, intenté hacer algo en un lugar que estaba frente a Radio 10, bueno, que se hizo, que era se llamaba Berideli el lugar. Y en realidad pasó a ser como que yo invitaba, como Mirtha Legrand, invitaba a comer a los comediantes, por doble, a comer y a actuar. Y bueno, eso duró poco porque viste que los lugares que hacen era, stand-up, el lugar generalmente... te invitaba, o sea, vos actuabas y el lugar te invitaba después a cenar. No, directamente era como que invitar, un poco de todo. O sea, siempre estaba la oportunidad que me daba el hombre de, bueno, de hacerme un precio. Y bueno, era, no sé, siempre fui de familia corta, de poca gente, y siempre quise, a los Campanelli, por ejemplo, les envidié siempre eso de la mesa larga con todo el familión. Y se ve que, bueno, como no lo pude hacer con mi familia, lo hago con la gente que bueno, que aprecio, que quiero. Entonces hacía convocatorias de, bueno, el viernes el que quiera actuar, porque antes era muy difícil conseguir lugar para actuar. Había muy pocos lugares, estaba solamente The Caber, y con The Caber, que era The Caber, el que es The Caber Club ahora. Una sala bastante grande, el Paseo de la Plaza, que sí, es fácil de llenar. Y es como que, bueno, y después estaba el Terraza,
y en la Colette estaban 5 comediantes. Estoy hablando del Paseo de la Plaza, porque en esa época también estaban el Farabuti y el Teatro Bululú, eran también como dos. Ajá, sí, sí. Y bueno, esto era una apertura hacia otro lugar, pero bueno, generalmente esos lugares, hay lugares o zonas de Buenos Aires, de Capital, que no son para hacer stand-up, por ejemplo, por el tema de que no viene público. En ese caso, esa zona daba para gente que quería comer nomás, claro, o gente que de hostels, que con sus idiomas, y obviamente nosotros no estábamos... Había muy buen nivel, porque venían muy buenos comediantes, y pero bueno, es como que... era como que actuamos hacia para nosotros habitualmente. Empecé a preguntarte directamente de los rotativos y no, que ahora me gustaría hablar de cómo terminaste siendo comediante, cómo arrancaste con esto, pero empecé a preguntarte de los rotativos directamente porque es por lo que en el si existe el ambiente del stand-up en Buenos Aires, se te conoce por eso. Sos una persona que genera desde los partidos de fútbol hasta idas a la quinta, junto a un montón de comediantes, se conozcan o no entre sí, y él convoca a una quinta para que vayamos todos juntos, a las que yo he ido alguna sí, vez. Para, creo que es para psicólogo eso ya, pero debe andar por esa situación. O sea, no sé ni quién fue que me hizo ver eso que yo te explicaba recién de lo de la familia. Entonces, sí. Eso debe tener vos algún problema, dice, por el cual siempre querés convocar gente, y cuanto más gente hay, por eso hay veces que da el tiempo para, no sé, para 4, y llevo a 8, y después veo, y dice, pero para hacer 5 minutos, bueno, yo qué sé, querés venir, mi idea es esa, o sea, de que cuanto más gente haya, mejor, y porque bueno, mi idea es que en el camarín se la pase bien, y eso después obviamente se va a traducir que en el escenario también... Si salís del camarín con esa onda hacia el escenario, la gente lo recepciona y por lo que veo es como que la gente se va contenta. A veces con espectáculos muy muy buenos, a veces no tan buenos, porque obviamente al darle cabida a chicos que recién se inician, dentro de los... O sea, se conforma como 4 o 5 que tienen su trayectoria ya y después se aprovecha para poner o incluir a 2 o 3 nuevitos. ¿Y cómo contactas a los comediantes? Ahora no, las redes sociales, ¿no? Más que nada. Sí, por Facebook. Los profesores habitualmente les hablan de mí, entonces tratan de contactarme por ahí. Y la mayoría, bueno, ahora es imposible conocerlos a todos. Claro. Me encantaría, pero no, ya no se puede. Ya y ahora es más común porque hay muchos más shows rotativos de comediantes. Pero en su momento, cuando vos arrancaste, que había re poquititos, o en un puente del humor, fue un momento... Te digo, yo hacía un trabajo de ver, mirá cómo seríamos de pocos que miraban los que actúan el viernes y el sábado en The Cavern. En Terraza y en 5 comediantes siempre eran los 5 comediantes, no tenían un invitado. Y a partir de ahí contactaba a los otros y decía, bueno, ¿tenés interés de actuar, de no quedarte en tu casa? Sí, bueno, y entonces los invitaba ahí al Bululú. Que en principio lo hice en el 2009, ya después de la experiencia esa de Berideli. Claudia Pano me ubica ahí en Berideli, me conoce ahí. Y me habla de ir al Bululú. Claudia Pano, otra comediante y guionista, sí, que estuvo invitada en Nos Ponemos de Pie. Claro, bueno, entonces eso fue en el 2009. Y en el 2009 arrancamos con fechas que nos dio en el Bululú Alfonso. Y Alfonso es el dueño, ahora te lo explico yo. El director artístico del Teatro. Sí. Y bueno, aparecimos ahí haciendo también esto del rotativo. Ella presentaba, yo cerraba. Y cerraba, a veces no cerraba porque... ¿No alcanzaba el tiempo? Ah, claro, los comediantes son así. ¿Y te pasó a vos de invitar tanta gente que a vos no te alcanza el tiempo para actuar? Bueno, eso me pasa mucho y a veces me enojo, pero bueno, me trato de... Para no tener problemas, me lo guardo para mí. O sea, prefiero conservarme la bronca y la mufa. ¿Y priorizás la pizza después? Con... Claro, sí, sí. O sea, ¿qué puedo ganar? Le digo algo, me enfrento y me gano un enemigo. Vos sos hacer muchos chistes sobre que o que no ganas plata o que lo que importa es pasarla bien con la gente, no sé qué. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo que más te gusta de hacer comedia? Bueno, yo particularmente me gusta hacer reír. O sea, que los
No solo que hacer reír, sino que la gente la pase bien. Por eso el tema de esto de las cosas de organizar partidos de fútbol y tratar de hacerlo y que vengan 12 justos para que no haya el otro que se quede afuera. Que se toma este hombre para esas cosas. Sí, bueno, eso y las rabietas que uno tiene también con el tema de la fiesta. La fiesta que, bueno, la fueron haciendo distinta gente, después al final, no sé cómo termina enganchando yo. Cuento lo de la fiesta, te interrumpo una vez más. Sí. Perdón. Cada año, a fin de año, se hace una fiesta, digo se hace, como si hiciera por obra de magia, una fiesta donde vamos todos los comediantes estando que queramos ir. La convocatoria es medio rara porque es vos te considerás comediante, estás invitado, es así. Y la realiza Fernando con otra gente con mucho trabajo. Y lo que hacemos es ir a divertirnos una noche en un boliche alquilado especialmente para nosotros, con espectáculo, con bebida, con todo, y todo organizado por él. Lo pagamos previamente y... Claro, bueno, ahí viene el tema, el de pagar previamente, que eso es siempre con lo que te hacen el gran fastidio que tiene uno, porque es decir, son 8, 10, 15, 20 que te dicen te la pago allá, y uno no es el Banco Nación, entonces sí. Es como que está todavía, llega la fiesta y no la puede disfrutar a pleno desde el inicio porque tiene que quedarse en boletería. Y lo seguís haciendo igual todos los años. Sí, y lo que pasa que es como que me... Fíjate que fuiste invitado como comediante, te pregunté por los rotativos, vos como organizador de los rotativos y comediante también, y estamos hablando más de cosas sociales, ¿no? Que tienen que ver, ¿por qué decir cuándo y por qué decidiste ser comediante? ¿O lo decidiste o se fue dando? ¿Cómo fue que arrancaste? Yo arranqué bastante tarde, o sea, a los 40, 41 años, ya casado. Siendo contador. Todavía estaba casado. Y claro, sí, contador público soy desde los 30 años. Y bueno, los compañeros de trabajo de la oficina, yo trabajo en el Hospital Garrahan, y me decían, en vez de estar así haciendo chistes acá o haciendo bromas y todo eso, ¿por qué no lo llevas al teatro? Y bueno, empecé, me quise anotar en stand-up con Angelini, que fue al final, terminó siendo mi profesor. Pero Alejandro fue, Angelini, sí. Que es uno de los maestros que arrancaron a dar clases. Pero el tema es, quise arrancar en el 2005, no había cupo. En esa época creo que estaban Cels y recuerdo si Sangiao hizo también con él. O sea, ellos estaban ocupando el lugar que yo quise tener. Pero bueno, bien, salieron bastante buenos, así que estuvo bien que me sacaran. Y bueno, aproveché porque estaba así con la calentura, digo, bueno, quiero arrancar con algo de teatro. Y yo había visto, siempre fui de ver espectáculos así unipersonales, por eso habré visto en su momento los inicios de Alacrán, de Acosta, de este muchacho Carlos Parrilla, que falleció, uh-huh. Que se mató. Sí. Y justamente a Carlos Parrilla, siguiéndolo, veía muchos espectáculos en la UPB, en la Universidad Popular de Belgrano, que la dirige Carlos de Urquiza, y como vi que siempre se relacionaban con cosas cómicas, me gustó ir a preguntar allá si se podía hacer alguna cosa de teatro, y bueno, arranqué teatro ahí en más o menos el año 2005 y el 2006. Ahí viste que al principio es creación de personajes, hacer alguna cosa de Fontana Rosa. Del profesor, no se quedaría. Claro, pero era siempre basado en lo cómico. En algún momento hice como que era un psicólogo que presentaba los casos, sus casos, y los otros interactuaban. Pero después yo me vi con una falencia en lo que era en la interacción con el otro, porque yo, mi parte en esa obra era hacer solo caminar y hacer. Bueno, ellas, como sabían que mi idea era hacer stand-up, como que se ve que me dije, bueno, este está para hacer eso. Y bueno, arranqué haciendo eso de psicólogo, pero bueno, por lo menos cuando bajé del escenario, y eso que yo nunca fui a psicoanalizarme nada, y me decían, pero vos sos psicólogo de verdad. Había la composición de personajes. Sí, bueno, habrá salido milagro, pero bueno. No, porque era un tema, yo tenía que presentar, hablar del caso anterior que había pasado, y presentar el que seguía, siempre metiéndole latiguillos así cómicos. Y bueno, sí, me gustó esa... Tenía cierto tinte de stand-up el personaje.
Claro, porque era lo único que tenía era que, por ejemplo, bueno, los que te marcan en teatro, que no te tenés que quedar todo el tiempo en un lugar, sino que te agarrás y te tenés que ir a otro. Y que, Que bueno, sí. depende, sí, te lo marcó ese profesor, no, sí. Claro, sí, pero era como que, bueno, cada, no sé, cada minuto o cada 45 segundos tenés que hacer ir a otro lado y Es hora de hablar, sacar, moverme. sí, Y o después, agarrar un con vaso, tomar Angelini algo. conseguiste, no, después de ese curso, ¡pam! Sí, Pa, me voy. Soy conseguiste. medio bruto sobre las cosas. Claro, bueno, después de 2 años, yo venía la parte que era ya empezar a Hiciste hacer. 2 años de teatro. Sí. Cuando ya se venían las cosas más clásicas y todo eso, yo tengo terror a mi memoria. Y digo, ahí va a haber gente sentada que se va a saber los textos de memoria y yo no los voy a saber tan así. No sé por qué me agarró de cagoneta y dije, bueno, hasta acá llegué con teatro. Y entonces agarré y bueno, justo se dio de que estaba la posibilidad de hacer el curso con Angelini y bueno, ahí arranqué con esto y ya seguí ahí. Después hice otras cosas, o sea, improvisación Entonces, y antes de sí. que me cuentes de las otras cosas que hiciste, Sí. te invito a ver un poquitito de Fernando Puente haciendo stand-up. Bueno. No hay problema, ¿no? Bueno, muy buenas noches ante todo. Bueno, yo le agradezco a mis compañeros que han salido primero. Nadie quiere salir en el stand-up primero porque el público está frío, está. Ay, ¿qué? Igual acá sí parece que sigue en frío, pero bueno. Es como que es una costumbre que siempre hay hasta rencillas en el camarín y todo. Una de las tareas más difíciles todos los jueves que tenemos la función allá, como es elenco rotativo, siempre es elegir quién va primero. Entonces ahí, no, por sorteo, por cosa, el que la tiene más corta, el que tiene más corta. Bueno, siempre me mandan a mí primero. Bueno, la cuestión es que. Y yo, bueno, cuando me tocaba esta función de abrir, es como que, bueno, la sufría. Y yo estaba haciendo mis primeras funciones. Y viste que acá no tanto, pero en los teatros te ponen estos focos malditos que te enceguecen y vos ves a los primeros. ¿Salí bien? Porque tengo unos movimientos y a veces sale movido, pero yo siempre soy así tranquilo. Solamente para Pascua me paso de rosca. Pero bueno, Bueno, estaba diciendo que con estos focos te enceguecen y entonces en el fondo es como que los que vienen son generalmente vienen en grupito y son esos guachos que te ponían las chinches en los asientos en la primaria, cosas para que te sentaras y te pincharas el orto. Bueno, la cuestión es que, bueno, te agarra y se basan en ese anonimato que da la oscuridad y me agarra y me dicen, no haces reír a nadie. Mirá vos, hijo de puta, qué rápido que se dio cuenta, digo. Digo, pero bueno, escúcheme, digo, téngame paciencia, digo, yo estoy haciendo mis primeras armas. Dice, y si estás haciendo tus primeras armas, ¿por qué no aprovechás y te pegás un tiro? No, y así, bueno, es como que no tienen términos medios. A mí me gusta analizar mucho el comportamiento del público. Gente que bosteza, gente que me mira con atención, gente que saca fotos. Ahora se puso así, pero bueno, está linda. La estaba mirando acá, si uno se pone acá, parece que está pensando. Piensa en blanco. Bueno, y yo veo lo que pasa es que la gente no tiene términos medios. O te pone y te dice, oh, qué grande el gordo. O si no, dice, qué pelotudo este, es un tarado. Bueno, más esta gente, ¿no? Y yo me agarré y empecé a estudiar, así me fui en el tiempo hacia atrás. Y vi que, por ejemplo, Beethoven era sordo. Y la gente dice, oh, qué músico genial. Cervantes era manco. Y la gente, oh, qué escritor excelente. Y a mí que soy gordo, dicen, para de robar, gordo pelotudo. Pero, bueno, igual yo me considero indestructible porque nadie me halló el lado flaco todavía. Y como me manejo con las cifras oficiales del INDEC, para mí yo estoy bárbaro. Peso 70 kilos, mirá qué lindo que estoy, ¿no? Y con esta cara, aunque ustedes no lo crean, yo estoy muy feliz. Sí, primero porque me regalaron este pin. Estábamos viendo a Fernando Puente en Me vivo acaban en de San regalar Pedro, me una dijiste que era Sí, esto. invitado por Aquí por Claudio León, creo, Open, ¿no? un cómico de. Está parando ahí en la zona, en realidad él es de Mar del Plata,
pero es como que lo conocen bastante ahí. ¿Y estuviste en Mar de Plata, en San Pedro? ¿Dónde más actuaste? ¿En todos lados? Bueno, pero me fui con la idea de conocer a los comediantes de todos lados. Y entonces estuve en Rosario, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, Mar del Plata, y ya había ido bastantes veces a Montevideo. El Roberto Carlos del estándar. No sé, mirá, se me da siempre de tratar de hacer amistades y bueno. Sos contador y sos comediante. Si tenés que llenar una ficha y te ponen profesión, ¿qué pones? Y no, bueno, contador, garpa más. ¿Garpa más? ¿Sí? No, yo qué sé. Sí. Uno estudia tal vez por lograr tipo un estatus económico. Pero bueno, esto que tenía, que nació a los 40 años de la dote artística. Nació a los 40 formalmente, pero antes vos, a los 15 años, ¿te hubieras imaginado alguna vez? ¿Eras de hacer chistes todo el tiempo, así como...? Ah, no, sí, de estar jorobando siempre, sí. Mm. Sí, a mí en el trabajo nadie me cree nada, o sea, siempre se creen que estoy jorobando. Es más, pregunta un número de teléfono, así, el interno de tal oficina, y yo digo un número y siguen preguntándolo, nunca dan crédito a lo que digo. Y por eso, porque aparte estoy hablando y dice, yo no sé nunca cuando hablas en serio, cuando hablas en... bueno. ¿Y te gusta ese personaje? ¿Lo buscas o te sale solo? No, soy así, yo qué sé. No, pero bueno, justamente por ser así es como que me empezaron a decir para que fuera a estudiar teatro y todo eso. Porque hago reír a la gente por la forma de decirlo, no sé... Igual hay muchos que me han dicho, muchos que me conocen, dicen, sos más gracioso afuera del escenario que arriba. Pero bueno, gracias a Dios hay más gente que no me conoce que la que me conoce. Bueno, de la del público, digo. Ah, sí. Así ellos no saben si yo soy más gracioso. ¿Hace mucho que no actuás fuera de los rotativos? Nunca hice ni unipersonal, ni nada de eso. Pero sí me invitan de diferentes lados. Y es como que se disfruta por lo distendido. ¿El Open o...? En los lugares, claro, que te invitan. Ah, porque no estás organizando. Ah, vos vas y vas con Florcita. Vas así no te tenés que preocupar nada de la parte económica ni nada. Claro. Obviamente, si puedo llevar gente, la llevo. Siempre hago tal vez convocatoria, así, para que... no sufran como sufro yo. Sí, porque en realidad siempre estamos con el tema este, cuando no se pueden vender cosas de entradas anticipadas, estás soplando las nubes porque no vaya a haber una tormenta una hora antes y te quedas pagando el seguro de sala vos solito. Si hay poca gente en la sala, ¿vos alguna vez cancelaste un show? No. Las que estaban así, que son de jueves, yo hace 5 años que estoy, y nunca me tocó una tormenta. Eso digo, yo siempre son taradeces, pero digo que tal vez la buena onda después te viene bien. En el Bululú, justamente yo estuve 2 años con Pano, 2009, 2010 y hasta mitad del 2011. Jamás tuve, mirá que se había cortado la luz en los viernes, hubo marchas que le tapaban la Avenida de Mayo. Un montón de cosas, a mí nunca me pasó nada. Uh-huh. Y el día que yo dejo de hacer las funciones y paso al paseo de la plaza, después, no inmediatamente, pero bueno, terminamos ahí la relación con Alfonso, con quien me llevo bien, no sé, sí. Toda la gente dice que yo estoy peleado, que es mi enemigo, y no hay nada que ver. Yo, esa versión. Y no coincido en algunas cosas, apreciaciones que tiene de los humoristas o de los comediantes. Ah, bueno, entonces, perdón, te invito a vos que estás viéndonos que busques en YouTube o que busques en Internet el programa con José Luis Alfonso para escuchar qué piensa él de los comediantes y demás, y ahí vas a ver los dos programas distintos. Sí, bueno, puede ser. No sé qué habrá dicho acá, pero... yo sé lo que piensa realmente. Bueno, la cuestión es que, no sé, porque él también está como en personaje, tío malo, así, bueno. Y capaz que es el personaje que tiene él. Pero, bueno, yo disiento en algunas apreciaciones que tiene. Me gusta, por ejemplo, si
hay gente que viene. Por ejemplo, yo tengo el espectáculo este, hace 5 años que lo tengo, y tengo que agradecer muchísimo a la gente que ha venido, porque yo sé que la convocatoria no es por mí, o sea, la gente no viene porque estoy yo, o sea, está el show, tiene la buena presencia de The Cavern, en su momento del Bululú, pero los chicos que vienen también hacen su aporte, aunque sea ayudando a volantear o traen su gente, y bueno, tener una base de gente es bastante importante para poderlo sostener. Si no tuviera gente, ya fuera un puente al humor hubiese ido. ¿Cómo elegís a la gente? ¿Has convocado comediantes que no sabías cómo eran como comediantes? Mira, casualmente antes de venir estaba hablando con alguien que se estaba ofreciendo para venir. Si querés que te mande un video, no me mandes nada, no soy yo. ¿Qué pasa quien... si es muy malo? Si vos ves que está el tipo actuando y decís, se me está durmiendo el público. Por eso invito a tantos, porque de esa manera hacen menos tiempo. Y ese tiempo, creo que ese tiempo posiblemente insufrible para la gente, pasa rápido. Es como que está tapado por los otros. ¿Y después pones uno bueno? ¿Qué es eso? No, yo armo, y eso también es como que tengo, no sé, designios del señor, que de eso, o sea, yo tal vez no sea muy bueno actuando, eso sabrán analizarlo la gente, pero sí creo que... por suerte, o porque ya por tener un poquito de experiencia, sé cómo incluir en la lista, cómo ponerlos en orden. Y generalmente me va bien. O sea, uno bueno que arranque, uno bueno para el final, y después en el medio se ve cómo va la cosa. Ahora todo, después los que pongo en el medio se van a sentir medio... a veces pueden ser en el medio para tamizar un poco. Claro, no, es que el tema es que, se puede dar que haya chicos nuevos que la rompan y sean mejores, incluso que los... Y pasa, sí, habitualmente. Mira, yo tenía... Porque también han venido bandas de música, de chicos solistas que tocan... Claro, porque... Genoveva, la señora que vende ese lecho en Buenos Aires, alguna vez me decía, viste, que ella... siempre está en la puerta del Paseo La Plaza. En Calle Corrientes, claro, señora vende una revista. Sí, y ella hace poesías, las vende. Y siempre está diciendo de los comediantes, de ustedes que están acá, y siempre digo, tanto que usted nos putea y todo, digo, ¿usted qué sabe hacer? Yo hago poesía. Digo, bueno, está bien, un día la voy a invitar. Y justo había una banda que hacía reggae. ¿Invitaste a Genoveva? Sí, incluso está subida a YouTube y todo. Se la rebancó la mujer esta, y sinceramente, bueno, son cosas gratas, porque quién iba a decir que la mujer iba a estar arriba del escenario, pero bueno, por suerte me salen bien. No, aparte te digo que la rompió. Contame algo que está todo bueno, todo designios del señor, no sé, contame algo que te reviente cuando invitas a un comediante. Mira, el comediante me reventó que hizo tal cosa o que no hizo tal otra. Que no vengan, que no avisen. Y, a ver, a mí no me hace nada, porque siendo que son 8, te imaginas que si falta uno, me haría como un favor. Que no venga, porque después me están rezongando. No, tomen como un consejo. No, me están rezongando de cover por el tema del horario para terminar. Pero... El gran tema es que le están sacando la oportunidad a otro. O sea, a mí me llaman, me mandan mensajes y todo, muchísima gente, y lo que me da lástima es el hecho de no, que no haya otra persona que pueda aprovechar ese lugar. Claro. Y lo otro es, bueno, siempre lo que pasa es que cuando se empiezan a reír o se eternizan, y los que están atrás, venimos con el reloj mirando. ¿Qué? Eso, bueno, eso sería una cuestión que tendrían que tener en cuenta. Yo siempre me recuerdo, mira, y la primera vez que me voy a hablar textual, con comillas, perdón, me cagaron a pedos, que fue Emilio González Moreira. Yo salí, pero yo, viste, nuevito y todo, no sabía un nada. Comediante también, que también nos va a visitar. Estaba en un... Creo que era en Solo por Hoy, era con Legal y con... No sé si ni Borges estaba. Y claro, yo me mandé todo lo que tenía de material, pero fue que no sabía, o sea, nadie me había dicho nada. Y cuando bajé me dijo de todo. Pero bueno, yo lo requiero a Emilio, pero me...
Me quedé re mal, me quedé como pollito mojado. Mirá que para que yo esté un pollito mojado ahí, porque no. ¿Sabes que ahora con lo de los tiempos está Leandro, nuestro productor, haciéndome señas y no entiendo porque me colgué? Que me hace así, me hace así. No hay zona. No hay zona, no pasamos. Hoy no vamos a pasar un video de zona liberada. Vean zonaliberada.net. Me colgué, me hacían señas y yo estaba re interesada en lo que me contaba Fernando y dije, bueno, no, seguimos hablando. Y no, pero podemos seguir. ¿Le está puedo muy hacer de la moda, pregunta, eso. Leandro? Está muy de moda eso de colgarse últimamente. Sí, ¿no? Te quiero hacer. Ok, le puedo hacer la pregunta. Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una es una lección que tomamos acá. Examen. Composición, sí. Tema de la vaca. ¿Qué es el stand-up? Eso es, este. No, por me recuerdo los debates que hay en el grupo este en donde estamos todos ahí. Yo voy a decir lo que dijo Angelini, que es el profesor, que es una persona sola con un micrófono tratando de hacer reír a la gente. Si no tiene micrófono, ¿no es stand-up? Angelini. Repito nuevamente, digo lo que me dijo mi profesor. Yo me debo a él. Él es el culpable de mí. Quiero decir una cosa. Ahí hay alguien mirándonos. Ahora te está mirando a vos solo. Ajá. Quiere arrancar a ser comediante, a hacer stand-up. ¿Qué hace? Un consejo que le puedas dar entre miles. Yo a veces hago radiografías en analizando a los stand-uperos por dentro. Y siempre digo que los que están o muchos de los que estamos acá es porque vimos a algún otro comediante y dijimos, si este está ahí, yo también puedo estar. Es muy triste. Y capaz que nosotros mismos hemos originado nuevos stand-uperos. Y bueno, así que si tienen ganas de hacer, porque les nace de hacer comicidad, obviamente que, bueno, que se jueguen y que traten de vencer la timidez. Que lo que tienen muchos es la timidez a presentarse en público. Y bueno, una vez vencido eso, hay que darle para adelante. Y hay lugares, hay open mics, después que salen de los cursos, donde se pueden ir a probar material y todo eso. Después están los rotativos, que muchas veces no los diferencian. Uh-huh. Y ¿cuál es una diferencia entre rotativo y micrófono? No, abierto. Porque el open mic es, vos podés tener un chiste, vas y lo decís y te bajás. Es como un karaoke de stand-up, una cosa así. Claro, o sea, no, pero es como que vos vas y decís un chiste, capaz que te sale mal, te vas. Y generalmente son gratis. El otro es la gente paga entrada, entonces. ¿Qué es lo que vos organizás? Claro, sí. Hay que tenerle un poquito de respeto al público, entonces más o menos hay que ir con algo ya armado. Uh-huh. Más allá de que sea, lamentablemente no va a estar compaginado bien, que todos salgamos por la derecha, por la izquierda, bien, y todo, o un final en donde todos sabemos si tenemos que bajar a tiempo o quedarse, está uno mirando para el otro lado, pero bueno, es tipo una desprolijidad, pero dentro de todo se trata de poner gente que sabe hacer stand-up con otros que son nuevos y de alguna forma tienen que empezar. Así que animate, arrancá de una vez y buscá a Fernando Puente en, no sé, ¿dónde te buscan? ¿En Facebook? En el Facebook es por el nombre mío, Fernando Puente. Puente. Hay otra página también que es de Un Puente al Humor. Y después, si no, bueno, estoy los jueves a las 22 en The Cover Pub. Eso está bueno, mejor, ¿no? Si vas un jueves a las 22, vas, ves el rotativo de Fernando Puente, ¿no? Claro. En The Cover, en el Paseo de la Plaza, en Buenos Aires. Y entonces ahí vas a poder saber de qué se trata. A partir de ahí después se pueden anotar para jugar al fútbol, para ir a la fiesta, para ir a la quinta. Y aparte hay paseos. A veces hemos ido a ver los carnavales de Gualeguaychú, de Lincoln. Bueno, y vas a ser de esta familia standupera que formó Fernando Puente. Muchas gracias, Fer, por visitarnos. Bueno, gracias. Espero que haya sido gracioso mi aporte. Mira, no pasamos el video de Zona Liberada. Nos colgamos solo. Bueno, Wolf me va a matar. Nos encontramos la próxima.